educación en tiempos de confinamiento nos ha traído, le ha traído una nueva crisis al sistema de educación pública. Esta crisis la podríamos demarcar en tres elementos que son estructurales de la misma crisis. El primero de ellos tiene que ver con la exigencia y la necesidad de atender a todos los estudiantes que hacen parte del sistema de educación pública. La segunda está relacionada con un sistema de educación tradicionalmente presencial que ahora debe hacer uso de los recursos tecnológicos disponibles. Y obviamente esto trasciende Internet, es más allá de Internet, estamos hablando hasta de radio educativa. Y un tercer componente de esta crisis que tiene que ver con las exigencias del sistema educativo que estaban planteadas para un sistema presencial, pero que ahora debe ser creativo y pensar en estrategias alternativas para esta nueva situación, este nuevo entorno. Estas situaciones nos llevan a actualizar las preguntas por la educación y la pedagogía y simultáneamente nos plantean algunos desafíos. El primer desafío a nivel de la política pública, que evidentemente debe atender a las exigencias del sistema, pero para ello es necesario dotar de una infraestructura que permita dar cuenta de la exigencia de estas exigencias. El segundo desafío tiene que ver ya con la autonomía propia de la institución educativa. Y esto nos lleva entonces a pensar en trabajos interdisciplinarios y en trabajos que impliquen la apuesta por la colaboración entre instituciones, la colaboración entre docentes y la colaboración entre padres de familia. ¿Cuáles serían las salidas a toda esta problemática y a todos estos desafíos puestos? Tenemos algunas propuestas aquí. En términos de la política pública, la necesidad de el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, desarrollar una propuesta que permita atender a toda esta demanda. Esto significa reorientar el cronograma académico, reorientar el apoyo para el diseño y el desarrollo de guías. Un segundo elemento, la adecuación de estas salidas a los entornos reales de los estudiantes. Eso significa hacer uso eficiente y efectivo de la experiencia que ya tiene Colombia en educación radial, en educación por televisión también, apoyarnos en los recursos disponibles, el aprovechamiento de recursos tecnológicos. En YouTube, por ejemplo, los repositorios de las universidades públicas, la Pedagógica, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, y una gran cantidad de información de la que podemos hacer uso. El uso de plataformas libres para generar encuentros no de ausencia de presencialidad, sino de presencialidad asistida. Canales de comunicación eficientes, donde los profesores puedan atender las consultas tanto de los padres de familia como de los estudiantes. Y un llamado por el trabajo en colaboración. Una última reflexión en toda esta crisis es: la escuela siempre ha dejado fuera o ha disciplinado, ha hecho un trabajo de disciplinamiento de los cuerpos. En esta crisis, el cuerpo también se está quedando por fuera. Y el cuerpo es justamente el que está siendo más vulnerable en estos momentos de crisis. Bueno, al final de este video vamos a encontrar unos recursos, unas direcciones de recursos tecnológicos disponibles que pueden ser usados para apoyar estos diseños de entornos educativos que fomenten la colaboración. Gracias.